días, soy la profesora Gladys de la asignatura de inglés. Vengo de la Escuela Técnica número 28, ubicada en la delegación Xochimilco. Buenos días, chicos y chicas de la Técnica 28. Por este medio, quiero comunicarles lo siguiente. Nuestro país está pasando por un momento muy difícil. Por tal motivo, les pido sean lo más cooperativos y conscientes de lo que tenemos que hacer para salir adelante con el ciclo escolar. A todos mis grupos de primero, segundo y tercero, les invito a participar y entregar todas las actividades que se subirán en la plataforma Quipper, en la cual vamos a estar trabajando para seguir adelante con las actividades y sé que no será fácil utilizar esta herramienta de trabajo en línea. Solo les pido que muestren participación y entrega de actividades en línea. Para su evaluación, les mando un abrazo a ustedes y a toda su familia. Por su atención, gracias. La forma de trabajar va a ser la siguiente. Para los chicos de primero, recuerden que estuvimos trabajando cómo presentarnos en inglés dando nuestros datos personales. No sé si se acuerden que estuvimos trabajando esta actividad y en esa actividad nos quedamos. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir con la misma secuencia. Obviamente vamos a ir paso a paso debido a que hay situaciones que se van a ir, nos van a delimitar un poquito, pero vamos a ir paso a paso para que ustedes puedan resolver sus actividades y ahí en la plataforma se les va a indicar qué es lo que tienen que hacer. Para mis grupos de segundo, chicos, recuerden que estuvimos trabajando comparativos y superlativos con prendas de vestir. De hecho, aquí está el material similar al que a ustedes se les entregó. De igual manera, vamos a estar trabajando con el material, dando los diálogos con sus prendas de vestir, utilizando los adjetivos comparativos que se trabajaron y que ustedes también ya tienen en su cuaderno de clase para el bimestre. En el caso de tercer año, de igual manera, nos quedamos en actividades de hablar de actividades pasadas. Igual vamos a estar llevando la secuencia. Les vuelvo a reiterar, va a ser un poco complicado, pero hay que llevar la secuencia. ¿Para qué? Para que podamos seguir trabajando con los que son los verbos y hablar de actividades pasadas, que fue en donde nos quedamos en el último tema con respecto a terceros años. Chicos, pues eso sería todo. Les pido que participen. Esto va a ser muy consciente para evaluarles. Necesito que sean participativos sobre todo y que tengan la conciencia de que hay que trabajar para poder sacar esta situación adelante. Muchas gracias.